Oggi il programma prevede cinque relazioni introduttive che fanno riferimento a cinque delle 10 strategie di cambiamento che come reti internazionali stiamo già praticando e verso cui stiamo già facendo una lobby del bene verso le istituzioni a tutti i livelli, locale, nazionale ed internazionale. La prima persona che chiamo a intervenire è Jorge Stanley Icaza, detto Mani. Mani è un indigeno della nazione Kuma. Mani, indigeno della nazione Kuma, è un poeta, un contadino, è membro del Trattato del Consiglio Nazionale Indiano, che è un'organizzazione di popoli indigeni dell'America Centrale, del Nord, del Sud, dei Caraibi, del Pacifico, che lavora per la sovranità e l'autodeterminazione dei popoli indigeni, ma anche per il riconoscimento, la protezione dei diritti, dei trattati, delle culture tradizionali e delle terre sacre degli indigeni. E Mani ci parlerà del fenomeno dell'accaparramento di terre e di acqua, come lo stiamo denunciando e come stiamo resistendo. Mani. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. El tema que nos trae esta mañana es sobre defensa y resistencia contra el acaparamiento de tierras y agua. El acaparamiento de tierras para todos nosotros, los que llevamos este proceso y esta lucha, es un proceso nuevo para muchos movimientos sociales. Se puede decir hace 20 o 30 años, la expropiación de tierras, territorios y agua, de recursos naturales. Para nosotros, para los pueblos indígenas, es un proceso que viene desde muchos años, desde hace más de 500 años. Es un proceso de la invasión europea o la invasión hacia América Latina. Para nosotros es un proceso de invasiones europeas, pero también de expropiación de los propios estados nacionales, como en el caso de América Latina, y luego, posteriormente, con las empresas. Entonces nosotros llevamos un proceso de mucho más de 500 años de expropiación de tierras y acaparamiento de nuestras tierras y de nuestros territorios. Hoy en día hay un fenómeno, y es que el capitalismo se encuentra en crisis. Y frente a esta crisis, nosotros como pueblos, como movimientos sociales, como sectores de sindicalistas o de diversas corrientes, tiene que enfrentarse a esta crisis que está teniendo este monstruo, que es el capitalismo. Y vemos todos estos fenómenos, la crisis energética, la crisis por las crisis alimentarias, la crisis de la energía. Entonces hay un fenómeno a nivel, por lo menos en nuestro territorio, de expropiación del agua, expropiación de las costas para el turismo, expropiación de los ríos y de las aguas, expropiación de los manglares para la construcción de condominios del turismo. Y frente a ese fenómeno, muchos de nuestros pueblos o comunidades tienen que emigrar, tienen que salir de sus territorios, deben salir de sus vidas cotidianas, y se convierten en excluidos, se convierten en marginados, se convierten tienen que viajar a otros países. Todo este fenómeno que existe en Centroamérica o en Mesoamérica, con tantos migrantes que van a Estados Unidos. Entonces, es un problema también de migrantes, y veo que también aquí en Europa muchos migrantes que vienen de África, que vienen a Europa, porque allá no tienen territorios, simplemente se lo han expropiado a sus tierras y sus territorios, y tienen que venir a Europa. Pero ese fenómeno, ¿quién lo hizo? ¿Quién provocó para que millones y cientos de inmigrantes vinieran a Europa? Entonces hay un fenómeno también que nos afecta, es un fenómeno global. Frente a esto, también observamos que existen
las tierras por la, para la especulación de, la, de las tierras, para, la, para tierras para sembrar los monocultivos, están los conflictos militares. Entonces, todos estos fenómenos que observamos, nosotros los interpretamos como la lucha y la defensa de la Madre Tierra. Para nosotros, la tierra no es solamente algo que está en el subsuelo. Para nosotros, para los pueblos indígenas, la madre o la tierra es una madre. Y en ella están también el hábitat. Entonces, para nosotros el agua también es un ser vivo. Las rocas es un ser vivo. Las plantas es un ser vivo. Nosotros, en nuestras comunidades, conversamos con las rocas. Conversamos con las plantas. Conversamos y hacemos ritos, ceremonias. Todas las, nuestras ceremonias son para conversar con la Madre Tierra. Nosotros no, nunca rezamos a un Dios, y perdón con los católicos, nosotros nunca rezamos para un Dios que no existe. Nosotros rezamos para un Dios o una diosa que existe, que es la Madre Tierra. Una diosa que está viva, ¿no? Que no hay que imaginársela, ¿no? Y uno lo puede observar con las montañas, con los ríos, uno la puede sentir. Inclusive se conversa con ellos. Hay, bueno, podríamos decir muchos casos, por ejemplo, de cómo las transnacionales o las grandes empresas quieren expropiarse del agua o quieren expropiarse de los petróleos o los recursos naturales. Y muchos de los chamanes nuestros conversan con el petróleo. Conversan, miren, por favor, rezan para que se vayan de ese lugar, para que las tecnologías no la puedan captar. Pero esos son, a veces uno puede ser incrédulo frente a estas cosas, ¿no? Pero uno tiene que conversar también. Y la madre naturaleza conversa con nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros frente a la lucha contra la expropiación y contra el acaparamiento de tierras? Yo creo que es esto lo que estamos haciendo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. La articulación de todos los movimientos sociales a nivel global. Sea pequeñito, sea grande. Y eso es lo que estamos haciendo en el Comité Internacional por la Soberanía Alimentaria, donde agrupan movimientos sociales a nivel global. Y estamos luchando dentro del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial para incidir en instrumentos internacionales. Estamos incidiendo en otros espacios a nivel del sistema de Naciones Unidas, ya sea en la ONU, ya sea en el Comité de Derechos Humanos, pero también estamos incidiendo en las conferencias oficiales de la FAO, en el sistema este, en donde participan los gobiernos. Y el otro frente a la cual nosotros nunca dejamos de pelear es en el frente de las calles, en el frente de las movilizaciones. Son dos frentes, no digamos que, y siempre deben estar coordinados, porque nosotros estamos, muchos compañeros nuestros y compañeras nuestras están dentro del sistema de Naciones Unidas, están en la FAO, están en el Comité de Seguridad Alimentaria, pero están recibiendo cientos de insumos y cientos de luchas que estamos haciendo en las calles. Compañeros y compañeras nuestras que han fallecido en la lucha, en esta lucha, en estos últimos años. Indígenas, tenemos hace poco en México los 43 Ayotzinapa, compañeros, por ejemplo, Cristian Ferreira en Argentina, compañeros en Guatemala, compañeros en Colombia, tenemos compañeros en todas partes del mundo que han fallecido por la lucha, por la defensa de la tierra. Y nosotros debemos continuar. Mi abuelo luchó contra el Estado panameño en la Revolución de 1925. Mi mamá luchó en la invasión norteamericana a Panamá. Y nosotros, nuestra generación, también estamos en un proceso también de lucha. Entonces, la defensa y la lucha por la tierra es la articulación de los movimientos sociales. Es lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que debo continuar. Finalmente quiero concluir aquí. La defensa de la Madre Tierra es tierra, es territorio, es el suelo, es el subsuelo,
es el ambiente, es el espacio aéreo, son los manglares, los lagos, las aguas internas, la historia oral, la lengua, las plantas, la diversidad, pero también es la poesía. Si nosotros no tuviéramos tierra o territorio en mi comunidad, yo no hiciera poesía. Yo ni siquiera haría el amor. Y es por eso que le voy a leer, para terminar, un poema. Un poquito de agua antes. Ah, oh, gracias. Gracias, Paolo. Ya me estoy inspirando ya. Se llama Beso. Este poema fue escrito en Brasil. Estábamos en la conferencia sobre las directrices sobre la tierra, la gobernanza y los bosques y la pesca. Y este poema nació de los conflictos que tienen todos los hermanos indígenas, campesinos, afros, pescadores, porque se le apropian sus territorios, pero también tiene que ver un poco también con el amor. No te beso con mis labios, sino con la yema de mis dedos, humeantes a olor de leña y tierra, y se abren para olerte toda entera. Mis yemas escuchan los poros de tu cuerpo, la frescura y ternura de tus caudales, ese sabor de albahaca y miel. No te beso con mis labios, te beso con la herencia milenaria a mi espalda, con la malicia heredada de mis ancestros, con sonidos de pájaros en mi pecho. Te brindo un beso con mi silencio, montado en una jauría de hojas secas, lianas verdes. Te beso con mi olor a pescado, a humo y a manglar. Mañana, quién sabe si te bese o haya pescado o haya esperanza de encontrar un pedazo de tierra, o para sembrar, o para una cabaña, o para una hamaca. Amor, no tengo labios para besarte. Están carcomidos por el abuelo sol, partidos por la abuela mar. Solo tengo lengua para lamearte, húmeda, hierba roja y erguida. Solo tengo callos para enredarnos en los pies, hasta las ramas, desde las raíces, en los pétalos de tus senos, ojos para chuparte, pelos negros para cubrirte. Me besas sin tener labios para besarte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.